general de la Primera División de Ejército, al señor general de división, Jorge Orlando Celis Kun, obedeciéndole y respetándole. ¡Subordinación y valor! ¡Descansen! ¡Vamos! El ejército me ha promovido a este lugar en agotar todos los esfuerzos para entregarle la capacidad operativa que se merece esta región. De igual manera, en esa exigencia, en ese esfuerzo, en el sacrificio que puede cada uno de nuestros soldados, darle ese bienestar requerido que todo humano merece cuando desarrolla una gran labor. A todos ustedes, señores generales, que están comandando y van a comandar a estos bravos soldados, en ustedes está una gran responsabilidad. Estos jóvenes soldados tienen que entrenar, tienen que instruirse y tienen que darse, como siempre lo han hecho, a su nación. Llévenlos al límite en el entrenamiento. Por supuesto que pueden hacerlo, saben hacerlo, siempre lo han demostrado. Señor General Jorge Celis, haga que nos sintamos orgullosos con la grandeza de sus actos.